Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. Pues resulta que vamos a hacer la segunda parte de la nueva televisión de la Arena del Caos del PP. Vamos a decir algunas cositas. Este evento, gente, se tiene que jugar como mucho en equipo, los pequeños, los grandes, ya que pues estuve viendo algunas cosillas y te vamos a explicar aquí, ¿no? Algunos detalles que puede haber cambios en el juego original. Ahí está en el beta, entonces se puede modificar. Y recuerda que la compa millones de gemas, diamantes, cuenta de todo, quitaron el compa Visconde. Bueno. Y muchísimas gracias, mi editora especial de imágenes, la Nanus. Me hizo esta imagen, gente. Muchísimas gracias. Y ahí se la vamos a colocar en las redes sociales, ¿no? Muchísimas gracias. Y pues, vamos a entrarle, bro. Ok, gente, aquí nosotros estamos en el mapa, ¿no? Y muchos pensaban que este evento iba a ser de un solo jugador. Iba a andar así, haciendo puntos, atacando betas, recolectando, atacando T4, atacando, haciendo cositas, pues cazando, ¿no? Tipo pues arena del dragón y entre expedición de gremio, ¿no? Y pues un poco en el del KVK. Ok, ¿qué pasa? Que los puntajes aquí, ojo, porque puede haber cambios, ¿no? Nosotros tenemos que ir haciendo misiones. La cosa es que estaba revisando esto y dije, ¿será que solamente va a ser curarte 4? Entonces, si yo digo, porque dice ahí que va a haber orígenes, ¿no? Dominios. A lo mejor en otro dominio dice, no, pues curarte 3, curarte 2. Esto, si hay un jugador pequeño y no tiene T4, entonces no va a poder hacer este tipo de puntos. No lo estoy diciendo que puede pasar, puede haber un cambio. No, pero si queda así, solamente fue los jugadores que tienen T4 esto. Ahora, aquí, esos jugadores, allá va, gente. Tenemos que enviar 25 tropa enemigo superior a la enfermería. Si el jugador tiene T3, tiene T2, al parecer no te va a dar puntos. Puede haber cambios, es lo que yo estuve analizando, por eso dije que iba a hacer un segundo video. Aquí no dice nada porque dice fase de la misión. Puede ver que la primera misión diga, no, pues envía 25.000 tropas enemigas de T4 y sale la otra misión, diga, no, pues T3, T2, T1, no sabemos. Porque estaremos a hacerlo y como es muy difícil para mí, haría irme en un fuerte ahí y por eso, y matar algunos T4. Entonces, si por ejemplo tú atacas los recursos y es de T1, de T2, no vas a poder hacer puntos. El momento de atacar tiene que ser T4, es lo que te estoy diciendo. Segundo punto, tercer punto, perdón, de este. Elimina tres casillas de recursos, tiene que ser recolección completa. Pero cómo va a estar aquí la lucha, pues muy candente, pues no te van a dejar ni recolectar, bro. Pero hay una cosa que estuve viendo yo, que vas a poderte cambiar de arenas. Puede que alguna arena sea jugadores más pequeños, vayas buscando tú, aquí está más solo y te metes a esa arena y te lo vamos a salir y ver qué onda con arena 1 y arena 2, qué pasa. Entonces aquí recolección, cazar como todo el tiempo, ocupa bases fronterizas, lo ocupar, ¿no? Que te va a dar puntaje lo de siempre, ¿no? Este evento, estuve analizando con otra persona. Y como que está hecho para jugadores así más, un poco más, así titanes, pues. Como para que tú recibas rally de T5, porque el 90% es un 90% de curación, gente.
Entonces 90% puedes enviar mucha T, 80% de T5 y 20% de T4, entonces no te va a hacer. Si envías 100k por jugador, por ejemplo, y pues no te va a costar mucho curar, porque aquí están los potenciadores de recursos y aparte de curación, bro. ¿No? Entonces, así está la cosa. Yo, como veo, un 80-20% de 5. Vas a tener que aparecer armado de rally a las trampas rallies. Y los pequeños como que se van a convertir así como trampas. Jugar en equipo, pues. Cuando les armen rally o le ataquen en solo, ellos sí van a poder hacer puntos con nuestras T4 que atacamos, T5. Pero nosotros, si es un T3, al parecer no vamos a poder hacer puntos. Pero puede haber algún cambio. Entonces, si hay una trampa rally, por ejemplo, que está hablando con el Papi Juan. Bro, pues si no toca la T4 del jugador de la trampa rally, no va a poder hacer ese punto. Pero él sí va a poder hacer punto. Porque no va a estar, pues, enviando tropas, 25.000 tropas enemigas de T4 superior. Entonces, si vamos a hacer un rally, yo le dije, tiene que ser 80-90% de T5. ¿Ya me entendiste cómo? Esas son como las reglas, es como lo que debes de saber un poco. Puede haber cambios, puede haber que diga, no, pues misión, hiere 1.000.000 de T2, que puede haber cada vez que salga este evento sea muy diferente. No lo vamos a dejar así, pero las primeras reglas que salen ahí, está eso. Entonces, ya haciendo estos puntos, como te digo, yo ahorita como que quise hacer puntos atacando unas betas aquí, ¿no? Ataqué estas betas que están aquí y me dio 0 puntos, bro. 0 puntos. Esta que aquí, nada me dio. ¿Por qué? Porque eran de T1, entonces no da punto, tiene que ser T4, como dice ahí la misión. Es el jugador que me atacó a mí, este güey que me atacó, porque es una cuenta muy pequeña, este güey tampoco hizo puntos conmigo, ese que me dio 87k. ¿Por qué? Yo estoy seguro que no hizo puntos conmigo porque son de T2. Yo, esas 322 que le herí, estas que están aquí, son las que me dieron esos puntitos, mira. Ya está entendiendo, es que sí es como dice aquí, pero puede haber cambios, ¿no? Entonces aquí es cuando ya te hieren tropas, curas tropas, entonces tienes que dejar atacar. Entonces, ya haciendo estos puntajes, vamos a poder comprar en la tienda esta. Entonces yo pienso que por dominio va a ser muy diferente, a lo mejor por cada dominio dice, no, pues aquí que se hiera T3, que acá se hiera T2, porque dijo uno, voy a tener que cambiarme dominio, yo creo, para que sea más fácil para mí. Puede ser. Entonces aquí los premios están muy buenos, bro. Muy, muy buenos. La verdad. Lo digo, por ejemplo, a mí por los libros. Y por los cofres de, por ejemplo, todo el puntaje que tú vas a tener de estas misiones, si la llegas a hacer, que mayormente yo pienso que puedes hacer esta que está aquí, esta que está aquí, y mayormente estas tres. Y así conoces un gremio y te da chance en 5 minutos, pues va haciendo sería una hora más o menos, ¿no? Entonces vas a hacer unos 4.000 puntos y con 4.000 puntos vas a poder comprar todos los cofres de vecino. Creo que en una sola ronda de un evento este vas a poder comprar todos estos 50 cofres. Entonces vas a recolectar, te pueden atacar, puedes cazar, aquí vas a tener las ciudadelas. Y pues realmente yo creo que el puntaje mayor se va a ir armando rally. Defendiendo, atacando los fuertes estos, y como se van a poder armar rallies buenos porque la curación va a ser de 90%,
pues va a estar bien. Otra cosa, como que falta que coloquen un nuevo héroe, porque acuérdense, cuando salió la arena no salió, y cuando salió el juego original salió. Entonces es posible que venga otro héroe también, o algún castillo, algún monstruo puede ser, que le den por esto, pues está raro ahí. El evento este puede que salga a como va. Va a ser parecida a la expedición de gremio o el KBK cada semana, ¿no? Y ya si compras, como te digo, si compras pues vas a poder hacer más cositas. No te dan muchas cositas. Por eso están las alfombras, gente. Por eso están dando las alfombras y los aceleradores. Porque se van a armar muchísimo rally al parecer, ¿no? Porque tú vas a armar rallies a trampas, a jugadores que vean ahí, ulte 5, 80%, pero tampoco vas a perder tropa, va a poder curar. Así que cuando vaya a salir este evento, traten de tener comida, traten de tener recursos, entonces te va a ahorrar un montón los recursos. Entonces así es, tienes que jugar mucho en equipo. Ahora, si nosotros, por ejemplo, yo abandono aquí, eso es lo que muchos me preguntaron. ¿Puedo regresar otra vez a la misma arena o me puedo ir a otra que sea más fácil ir buscando? A ver. Control. No puedes entrar en campo. Tiene tropa herida en la enfermería. Si no curas, no entras. ¿Ves que me salí? Entonces muchas veces tienes que curar ahí para que no, para que el costo pues. Importante eso, gente. Si no curas ahí adentro, vas a tener el más límite de la enfermería y te va a costar lo que te cuesta normal, bro. Ya, ¿no? Te un 90%, bro. Ok. Vamos a entrar aquí. Y ya buscamos otra. Así vas, puedes ir buscando, a ver. Si me vuelvo a salir otra vez. Tenemos que hacer todo tipo de pruebas. Abandonamos. Tu transporte del campo de batalla estará en fragmentos. Solo podrás volver a la página del evento cuando termine la cuenta atrás. Hice de todos modos. A ver, la arena 1. Buscar arenas. Ok, te puedes regresar a la que estaba antes. Entonces como que te va a dar dos opciones. 1 y 2. Para como veas tú que está más fácil irte moviendo. Entonces así es el movimiento, bro. Y decir, no, pues aquí, ¿sabes qué? Está un poquito más bajo los jugadores, puedo hacer más puntos, esto te va a depender. Puedo recolectar mejor, o algo por el estilo. A ver, vamos a arriesgarnos aquí. Hay muchos jugadores que fuerte, a ver. Ok. Estos cabrones no dejan nada, gente. Nada. Como muchos son creadores de contenido. Aquí está uno. Puedes ir buscando así arenas, yo creo. Como aquí hay poquitos reinos, gente. Aquí hay poquitos reinos. A lo mejor nomás te sale uno o dos arenas. Hay como 5 reinos, 4 reinos más esto. Reino 1, reino 2 y reino 3, creo. Por eso. Pero ya en otros reinos, los dominios, a lo mejor hay muchísimas arenas, ¿no? Así que muy atentos, esas son las reglas, son las cositas que debes saber. 90% de curación, y además como que te regresan los recursos por cuando saliste, pues. Lo que me estoy dando cuenta. No, eso no, eso es otra cosa. Bueno, ya... Deja tu like, compa, ahí picando un poquito, comenta ahí si te gustó, los premios si te gustaron esos también. Y otra cosa que me hace falta, gente, a ver, que me hayan preguntado. Pues yo creo que ya explicamos un poco, tiene que ser Castillo 5, que son las de estas, DT4, tienes que como defender. Si no tienes T4, pues no vas a curar T4 y no vas a hacer tipo de puntos. Tienes que ir buscando arena y recolectar mejor y a completarla. Pero si te la atacan, ya valió máquina.
Y pues matando a otro, ¿no? Que mayormente, si no van a hacer todo eso, puede que lo mayormente hagan estos dos, porque no te van a dejar recolectar, puede ser. Y pues para esto muchos jugadores pues van a enviar hasta 400k de tropas para que lo ataquen y a ciertos puntos también de esa manera. Porque si no, si ya era este 1 T2 lo que envían aquí, pues no va a servir de nada porque no va a ser punto. A lo mejor ni la atacan porque como no te va a dar punto, ¿de qué sirve, pues? Está raro, gente. Según iba a haber un conteo de puntos, pero no veo nada yo aquí. A lo mejor todavía no lo meten. A lo mejor cuando sean muchos gremios va a existir ese conteo. Es lo que se me hace raro, lo que anduve buscando hace rato. Entonces yo creo que va a haber un puntaje también de gremio, yo creo que no ha salido. No, entonces ya veremos después cómo le hacen, qué modifica, porque falta que le modifiquen, a lo mejor faltan más cosas que metan, gente. Entonces espero que le haya gustado el video, ya sabe, deja tu like, suscríbete en otro video y adiós, gente, ánimo.